por fertilización. ¿Cómo fue el proceso? Se puede decir que algo inconsciente, y gracias a Dios, rápido y fue corto. Pero al principio fue duro, costó un poquito, fueron 2 años y medio de estar buscando y viviendo y de estudios que son invasivos. Al principio son no invasivos, después sí, pero bueno, tuvimos muy mucha suerte y gracias a Dios se dio. En el primer intento ya tuvimos. Y desde el vamos, él, como todo médico, creo que trata de no llegar al tratamiento, entonces que probemos de esta forma, de aquella forma, y no dio resultado, así que pasamos ya directamente a otros análisis, a operaciones, para garantizar y ver cuál fue el problema realmente de la enfermedad que tenía ella, y de ahí, bueno, se toman las decisiones de empezar o no. Yo tengo o tenía, bien, no se sabe todavía el día de hoy si lo sigo teniendo, porque supuestamente con el embarazo eso se cura, endometriosis. Era un grado muy alto, entonces me sometí a una cirugía, una paroscópica, ahí se evaluó qué grado era el que tenía, y bueno, directamente habían 2 opciones, o a fertilización, o nos íbamos a otra cirugía que era más invasiva, con cuchillo, había que limpiarme todo, y bueno, decidimos directamente ese mismo día de salir de la cirugía, fertilización. ¿De tratamiento? Fueron 35 días. ¿No? 35 días, sí. 35 días de que a diario había que vacunas a diario. Y después ya con el tratamiento, cuanto más nos acercábamos, la medicación iba subiendo. Todo el mundo nos preguntaba lo mismo. Lamentablemente nosotros, te vuelvo a repetir, existe internet. Entonces buscando, nosotros ya sabíamos, porque qué reacción tuvieron cuando nosotros nos daban los valores, nosotros ya relacionados, te vuelvo a repetir. Con un primer análisis de sangre, después de la implantación ya. Diciéndolo a nosotros, sin ver al profesional todavía, ya sabíamos que eran 2. Entonces cuando nos confirman que eran 2, es como que nosotros ya lo sabíamos. O sea, no fue la reacción de decir, uy, son 2. Te puedo asegurar que mi reacción fue distinta cuando me dijeron que eran 2 nenas. ¿Me entendés? Porque todos me quedan 2 varones. Fui a hacerme el tratamiento y me iba a quedar embarazada. Fue así. Porque te repito, si lo pensás, sí. Lo vas a pensar, no, lo vas a pensar, no. Y a lo mejor no lo arrancas al tratamiento.